Bien, pues ahora vamos a hacer el último endpoint de nuestro proyecto, que en este caso es eliminar. Para hacer eso hay que ver la tabla para ver cuál es la estructura. Aquí nos dice que para hacer delete, pues sigue casi la misma estructura, es decir, pasar simplemente el ID del recurso que se quiere eliminar. Y la función, pues tiene que ser delete. Esta función la necesitamos implementar en nuestro controlador. Entonces, vamos a irnos al controlador y vamos a escribir esta función. Vamos a poner public function delete. Y de igual le ponemos que si no envía nada, pues sea nulo. Y aquí ya lo primero que haríamos, pues obviamente, es buscar si existe ese identificador. Entonces, vamos a hacer un if y vamos a decir this model find. Y aquí metemos el ID, ¿no?, que estamos buscando. Entonces, si esto no llegara a existir, pues hay que hacer lo mismo, retornar un this fail not found. Y bueno, esto debería de funcionar. Vamos a ir a la insomnia. Generamos un nuevo request que se llame delete. Le damos el verbo delete y lo creamos. Este como no, o sea, no va a necesitar un cuerpo, entonces simplemente vamos a seguir la estructura. Vamos a decirle que elimine una nota, por ejemplo, la 51. Y vamos a darle send. Entonces, si vemos, no ha pasado nada. Obviamente, si no encuentra, por ejemplo, el 59 o el 519, es un ID que no existe, entonces ya nos manda el error. Entonces, vamos a seguir implementando nuestra función. Aquí sí es que lo llega a encontrar. Pues entonces debemos de ya aplicar, digamos, la operación de delete. Para eso vamos a llamar al modelo. Vamos a decirle que cuando el ID sea igual al ID que está llegando, entonces pues aplique el delete. Así de sencillo es esta función. Y finalmente pues retornamos un mensaje de respuesta. Respond, deleted. Le podemos aquí pasar un array y decirle message. Vamos a meterle aquí un string que diga el registro. Vamos a poner esto para escapar variables. ID fue eliminado con éxito. Listo. Entonces así quedaría nuestro endpoint. Ya solamente vamos a probarlo. Vamos a Insomnia. Le damos send de nuevo y dice el registro 51 fue eliminado con éxito. Y si vamos acá a la base de datos, efectivamente ya no se encuentra este registro. Entonces aquí podemos eliminar el que quieramos, por ejemplo el 31. Podemos hacer una prueba de nuevo. Enviamos y si revisamos aquí ya no se encuentra. Entonces de esta manera queda nuestro endpoint de delete.